Bienvenidos a Tempus Ludicus, la serie girona de acción de juegos. Soy Arbusel y hoy haremos las conclusiones de Valley of the Kings de Tom Cleaver. Vamos a ver qué nos ha parecido este juego en esta versión premium y en esta variante solitario que hemos jugado. Para empezar, tenemos que los componentes de este juego en esta versión premium son excelentes, pero excelentes del todo, porque tenemos las cartas con unas ilustraciones muy grandes, muy bonitas, en cartas tarot, lo cual es perfecto. Además, el juego ya venía con las fundas para poder fundarlo. Viene con estos separadores ahí de cartón grueso para tener bien separadas cada una de las expansiones y cada una de las cartas que hay por tipologías. También me ha gustado mucho que haya esta expansión de faraones, que es exclusiva para esta versión premium, no estaba en las versiones anteriores. Y además todo con unas calidades impresionantes. Sin duda un 10 de componentes, porque es algo espectacular. Pasemos a lo que son las ilustraciones. Las ilustraciones están muy muy bien. Reflejan muy bien cómo eran los objetos de la época, las personas de la época y todo esto. Y además quedan en este ambiente tan excelente. A mí la verdad es que las ilustraciones las encuentro muy muy buenas. Les pongo un 9 de ilustraciones. En cuanto a las mecánicas del juego, esto quería incidir mucho. El juego en sí, Tom Cleaver ya se pensó unas variantes de solitario. Una que era poner todos los objetos o todas las personas, todo eso en la tumba antes de que se termine la pirámide. Sin que se repitará eso, bueno, la cuestión es que haya un objeto de cada en la pirámide antes de que se termine todo y luego puntuar, ¿vale? Llegando a una puntuación máxima, tanto para cada una de las expansiones. Es una variante que está interesante, pero creo que la variante que se pensó el aficionado, el fan de Valle de los Reyes, del Valley of the Kings, para el juego Valley of the Kings le da un punto muy bueno. Y me ha gustado mucho que Tom Cleaver haya incluido esta variante en lo que es las reglas oficiales de Valle de los Reyes. Con lo cual creo que jugando con este juego jugador automático, ¿vale?, haciendo que cada una de las cartas iniciales haga una acción diferente de tumbar una carta u otra de la pirámide, pues lo hace muy interesante. Y además que puedes meter allí un nivel de dificultad de 0 a 10, le da un puntazo al juego y creo que está muy muy bien. En ese caso le pongo de mecánicas al juego un 9, que es porque están realmente muy bien y son muy interesantes y muy intrigantes. Pasemos a lo que es la inmersión. La verdad es que estás ahí muy inmerso en lo que es la partida y a ver qué puede poner ahora y todo esto. Sí que es verdad que a veces puede ser un poco repetitivo, pero la verdad es que a mí personalmente me ha gustado mucho y creo que cuando estás en el juego estás todo el rato pensando qué acción hacer en cada momento, porque una vez por turno puedes entumbar gratis una carta, pero luego al final viendo cómo el oponente va entumbando cosas ahí sin parar, al final te viene el canguelo para tener el máximo de cosas en la tumba antes que tu oponente. La verdad es que a mí me sumerge mucho en la temática de lo que es el juego y te sientes como un faraón allí metiendo cosas en la tumba. Creo que de inmersión le voy a poner también un 9. Y la rejugabilidad, la verdad es que es un juego que se prepara tan rápido, se juega tan rápido y te lo pasas tan bien cuando lo juegas, que es muy fácil que vea mesa muy frecuentemente. Por eso no tengo ningún problema también ponerle un 9 de rejugabilidad. Pasemos a lo que ya son las valoraciones finales. Yo creo que han hecho una versión premium excelente. Ya sé que antes venían en cajitas muy pequeñas, pero las cartas eran pequeñas y creo que en cartas tarot y todo esto el juego gana muchos enteros. Por eso yo creo que es una versión que vale mucho la pena tener, aunque se tengan las versiones anteriores. A no ser, bueno, si creéis que con las versiones anteriores ya es suficiente, pues ya está. Y por eso yo, de valoración final de este Valle de los Reyes versión premium, le pongo un 9,2.
bueno, ¿qué os ha parecido los vídeos de Valladolid? A mí personalmente me han encantado. Espero que pongáis like a los vídeos, si os han gustado, claro. Y que, bueno, nos vemos en otro vídeo dentro de 3, 2, 1. Hasta ahora. Thank you.